Bajé de show a las 2 y llegué a Argentina a las 6. Un vino malo y de Mendoza para matar la sed. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cepa de Vinos, aquí desde El Camino, en esta cuarta Expo Vino que estamos compartiendo y tiempo ahora de recorrer lo que va haciendo Bodegas Gauchesco y también Bodegas Nosa a través de su zona. Así que, amigo, placer enorme desde que nos recibas acá. Igualmente. Bueno, ¿cómo va? Mi nombre es Yamil Barbará, soy estudiante de sommelier. Sí. Y estoy acá representando a Bodegas Gauchesco y a Bodegas Familia Mosso. En esta feria de vino. Contanos, pues bueno, vamos viendo lo que es, bueno, Gauchesco Plata, Gauchesco Reserva, que son bueno, etiquetas muy importantes en nuestro, sí, nuestro vino. Gauchesco, para poner en contexto, es una bodega que está en Barrancas, en Maipú, Mendoza. Y bueno, está establecida desde 1881. Y hoy trajimos estas etiquetas, que es Temoreña Estate, un Malbec y un Syrah, con 8 meses de barrica. Sí. Después tenemos una línea reserva, un Petit Verdot y un Cabernet Sauvignon, con 10 meses de barrica de robles francés y americano y 6 meses de estiba en botella. Sí. Y después tenemos la línea plata, un blend, 70% Malbec, 30% Cabernet Franc. Que bueno, esta también tiene crianza de 12 meses en barrica de robles francés, americano y húngaro y 12 meses de estiba en botella. Sí. Y además que bueno, que uno lo vamos encontrando que son vinos muy, muy redonditos, con un lindo final, bien armaditos. Sí, desde el Estate, que es la línea de entrada, encontramos un vino muy bien estructurado, muy muy rico. Sí, y sobre Finca Mosso. Sobre Finca Mosso estamos con la línea de entrada, que es Finca Mosso, que no tiene paso por barrica. Sí. Después pasamos al Familia Mosso, que ya tenemos, estamos hablando de 8 meses de barrica. Y después el Gran Malbec 2018, de la región del Lunta, ya son 12 meses de barrica. Bueno, y me olvidé de comentar, tenemos un espumante en cada bodega. Acá en Gauchesco estamos con un Brut Natur 100% Pinot Noir, estilo tradicional. Y allá en Mosso tenemos un blend, se elabora con Chardonnay y con Pinot Noir. También es el Brut Natur, se elabora con un método tradicional. Yamil, vos sabés que me quedaba con el espumante ahí de Gauchesco, lo agradable, lo fino, lo delicado del Pinot por excelencia. Cremosa, muy, muy, muy rico. Sí. Muy elegante. Y el mozo que tiene también esa elegancia, pero que Chardonnay le da como esa impronta como de más una acidez, más frutadito. Sí. También tiene una burbuja un poco más agresiva, un poco más viva la burbuja. Tenemos dos estilos distintos, sin embargo, van por la misma línea. Sí, con dos propuestas muy buenas, muy agradables al paladar y al gusto. Totalmente. Yamil, placer enorme que nos hayas recibido aquí y bueno, y de contar un poquito más a los amigos y amigas que nos ven aquí en el Cepa de Vino de estas dos propuestas que hoy nos están regalando. ¿Cómo? De estas dos propuestas que hoy nos están regalando, así que un gustazo que estemos acá. Gracias, igual para ustedes. Nosotros, como te decimos siempre, buenos brindis. Hasta luego.